Niao tutis, vamos a ver si ahora sale esto bien. Niao es hola en chino, así que hoy vamos a por el horóscopo chino. Lo primero que quiero contaros es que el horóscopo chino no se basa en ciclos solares, sino en ciclos lunares, que no tiene en cuenta los meses sino los años, cada 12 años. Es un poco raro, luego lo veréis, y que los signos están representados por animales, por 12 animales. El uso de los animales se remonta a la época de los emperadores de la dinastía Han, que gobernó durante 4 siglos, entre los años 206 a.C. y 220 d.C. En aquella época, China era un país fundamentalmente agrícola y las predicciones de los astrólogos de la corte para regular las tareas de la siembra y la cosecha se comunicaban a las comunidades de granjeros, pues de esta forma, con animales, porque como eran analfabetos los granjeros, pues se inventaron este sistema a través de los animales pues de decirles cuándo tenían que sembrar y qué hacer la cosecha, según lo que les decían a estos astrólogos sus consultas, sus observaciones de los astros. Hay varias historias acerca del origen de este horóscopo, si las queréis leer están en la descripción, en un enlace, y en ese enlace pues también tendréis, luego cuando veremos horóscopo por horóscopo, pues podéis ver famosos, qué horóscopo tienen algunos famosos, así como qué signos son mejores para el vuestro o los que son peores, de los que os tenéis que alejar, digamos. Bueno, entrando ya en fechas, como he dicho, el horóscopo chino es diferente y además no solo está determinado por el año, sino por la hora en la que naces. Es como un doble horóscopo. Entonces ahora vais a ver los años. Aquí tenéis esta imagen para ver en qué año nacisteis y según el año, pues seréis un signo u otro. Fijaos cómo van de 12 en 12, que es lo que decía antes. Un poco raro, pero tenemos el primer año de la rata en esta captura, digamos, que sería 1900, y luego 1912, 1924. Así seguiría sumando 12 a 12 y lo mismo con todos los demás símbolos. Esto que he cogido, pues se ve que era del 2004. Entonces, fijaos que el 2005, que tendría que estar en gallo, pues ya no está. El perro siguiente sería el 2006, cerdo el 2007 y la siguiente rata, pues sería, por ejemplo, 1996 con 12, pues sería el 2000. A ver, esas matemáticas, 2014. Mentira, 2018, perdón. Entonces, una vez ya sabéis qué signo sois, continúo. Bueno, os decía eso que es un horóscopo doble, porque luego está el tema de la hora. Según la hora que habéis nacido, os corresponde un animal secreto. Y esto lo que dice según el horóscopo chino, es que las cualidades que se otorgan a este animal secreto son las que son observadas desde el exterior hacia vosotros. Según vuestro año tenéis unas cualidades y según la hora, desde fuera os verán de una forma o de otra. Bueno, ya iréis viendo las horas, empiezan, digamos, desde las 0 horas más o menos, bueno, en realidad desde las 11 de la noche, con el símbolo rata, que era el primero que teníais antes. Entonces, pues vamos allá, vamos a seguir viendo las cualidades. Bueno, la rata, pues son encantadoras, sociables, ingeniosas. Son perspicaces y buenas para los negocios, muy trabajadoras, ambiciosas, y su principal cualidad es la intuición, la astucia y la osadía. Son muy creativas y, pues eso, son muy creativas y se pueden inventar cualquier cosa, pero se enfadan muy fácilmente y son celosas en el amor. Desde fuera, pues se las ve como activos, confiables, se puede confiar en ellos, trabajadoras, triunfadoras. Y con ese temperamento fuerte. La pondré ahí, cada hora, las horas que comprende cada símbolo las pondré en la pantalla. Esta es de las 11 a la 1 menos un minuto. Pero no lo volveré a decir, lo tendréis ahí en la pantalla. Búfalo es metódico, le gusta la rutina, tradiciones, son personas cordiales y pacientes que inspiran confianza. Poco habladores,
y les gusta reflexionar antes de decir algo para no meter la pata, digamos. Son algo solitarios, muy leales y tienen poco sentido del humor. Desde fuera se les ven como personas eruditas, de confianza, pero algo prejuiciosas. Y al ser jóvenes, los chinos los consideran como un ave de mal agüero. No les gusta estar cerca de los búfalos. El tigre. Tigre son muy entusiastas, tienen mucha confianza en sí mismos, son románticos, carismáticos, independientes, son líderes y muy afortunados. El tigre junto a la serpiente son, digamos, los símbolos estrella del horóscopo chino. Los demás los ven pues con una personalidad muy fuerte, por esa connotación de que son líderes. El conejo. Los conejos suelen ser sensibles, tímidos y no dejan que el mundo vea cómo son realmente. Actúan para complacer a los demás. Son buenos negociantes, ambiciosos, precavidos y aguantan mucho antes de enojarse. Su meta es vivir tranquilamente y su peor enemigo, la melancolía. Tienen pocos enemigos. Vamos al dragón. Tiene una personalidad independiente, es original, es pintoresco. Son los más afortunados del horóscopo, tienen mucha energía, seguros de sí mismos y algo egocéntricos. No esperan a ver cómo suceden las cosas, sino que provocan las cosas. Son muy perfeccionistas y exigentes. Desde fuera se ve este exceso de confianza como algo que la gente no soporta, no les gusta que les vean tan seguros de sí mismos. Seguimos con las serpientes, son muy intuitivos y aprenden rápidamente, no cometen el mismo error dos veces, son muy amantes de su privacidad y algo tacaños. En el campo sentimental son posesivos y muy celosos. También son rencorosos. Desde el exterior se les ve de tal forma que o son aceptados o son rechazados. No hay término medio desde el exterior, como les ve la gente. Pero si hacen amistades, pues son amistades muy fuertes, desde ambos bandos. El caballo, pues son como los propios caballos, grandes amantes de la libertad, con una gran confianza en sí mismos y amantes de los desafíos. Disfrutan siendo el centro de atención, son optimistas, comunicativos y sociables, creativos, trabajadores y voluntariosos. Desde el exterior aparentan ser abiertos, agradables, felices y muy afortunados. Una cosa que he visto especial sobre el caballo es que parece ser que a los chinos les da mucho miedo si hay nacimientos en el año del caballo de fuego, porque creen que van a traer desgracias y desastres a la familia. En 1996 fue el anterior año del caballo de fuego y pues hubieron muchos abortos, parece que fue así. El próximo año del caballo de fuego será en el 2026. Ahora en el 2014 también será el año del caballo, pero visto que es el caballo de madera, no he sabido encontrar qué hace que cada 12 años, al menos en el caso del caballo, varíe, porque habéis oído a veces que es el año del mono, que es el año del dragón, pero parece que el caballo pues tiene diferentes tipos. Ahora viene en el 2014 el año del caballo de madera, y este año que temen los chinos será el año del caballo del fuego en el 2026. El signo cabra, son modestas, altruistas, sinceras, inteligentes, quieren vivir rodeadas de belleza y comodidad. Son elegantes y prefieren los ambientes tranquilos, ya que son muy fáciles de ponerse estresados y de deprimirse. Desconfían bastante de sí mismos y son muy derrochadores. Los demás los ven como silenciosos, retirados, pero al mismo tiempo sensibles. El mono, son muy curiosos, siempre dispuestos a aprender cosas nuevas, muy competitivos, pueden sobresalir en cualquier campo, tienen mucho sentido común y son capaces de adoptar una postura muy fría si resulta necesario. Son personas que no se les ve desde fuera como dignas de confianza, ya que se las ve algo egoístas. El gallo, pues los gallos, como cualquier gallo, son muy orgullosos, pero también honestos y directos. No son diplomáticos. Si quieren decir algo, lo dicen y punto. Son espontáneos, les gusta mucho soñar, meditar
fantasear, pero en la realidad son muy perfeccionistas y organizados. Se creen poseedores de la verdad, son algo agresivos, conservadores y egoístas. Desde fuera, pues son personas atractivas, que no físicamente, sino que atraen, que les gusta a la gente estar con ellos. Pero tienen poca paciencia. Si se encuentran con una persona que no les parece lo que esperan, enseguida le dan pasaporte. También es difícil para ellos llevarse bien con los de su edad, ya que quieren imponer sus reglas. Son muy orgullosos y si los demás no hacen lo que ellos dicen, pues carretera y manta. Los perros son buenos amigos, comprometidos, leales y libres de prejuicios. Son honestos, confiables y cumplidores. Hacen las amistades poco a poco, quieren asegurarse de quién están, pero una vez la hacen, pues son amistades muy, muy duraderas. También suelen mantener la calma ante situaciones difíciles. Desde el exterior, pues hay bastantes puntos de vista en este caso del perro. Unos se fijan en que son personas en las que se puede confiar, otros en que son tranquilos y otros en que son honestos. Y terminamos con el cerdo, a ver, que me ha dado la risa antes 4 veces, por Dios que no me dé otra vez, si no, no acabo este vídeo ni a las 12. A ver, los cerdos son muy amables, son buenas personas, amigos para toda la vida, son muy honestos e ingenuos, son desinteresados y cariñosos y no saben decir no. Aborrecen las discusiones y tienen fuerte personalidad. Desde fuera se les ve como algo retraídos, pero en realidad se muestran así porque muestran interés. Es una forma de ser educados, quieren mostrar mucho respeto y pues están ahí todos retraídos, sin hablar. Suelen tener pocos amigos, pero siempre se muestran cálidos y nunca son rencorosos. Y bueno, ya están. Si queréis, ya lo he dicho antes, si queréis saber más de este horóscopo, tenéis el enlace abajo. Y bueno, esto... no quiero parecer paranoico, pero entre unos horóscopos y otros, aquí vamos a acabar dando el DNI. Entre unos el mes, en otros la hora, aquí el año, pues aquí en este, pues no digáis qué horóscopo sois, porque tal como está YouTube e Internet ahora, que nos espían hasta, yo qué sé, a lo mejor lo dejo, pues mejor no digáis de qué horóscopo sois, y si no decís como antes, pues sí, acertado conmigo, o lo que queráis, ¿no? Pero fijaos en eso, que cada horóscopo parece como si diera un dato. Bueno, pues nos vemos en el próximo Astro Tutti de Astrología, que me meteré con el horóscopo egipcio.